Oye, no me había dado cuenta de dónde estaba. ¿Para qué me has traído a Hill Cole, Will? Para estar solos. Eso lo entiendo, pero ¿por qué a este horrible lugar? El lago hubiera sido más romántico. Seguro. Es tan romántico que siempre está lleno de parejas. Interrumpimos la retransmisión musical para dar un boletín de noticias referente al objeto luminoso que apareció, según las últimas informaciones, al este de la ciudad hace menos de una hora. Oye, ¿pero de qué diablos está hablando? Shh, escuchemos. Dicho objeto, que aún no ha sido identificado, fue a estrellarse contra la falda de una colina y la policía está peinando dicha zona, pero hasta ahora no se ha encontrado ningún rastro. Algunos testigos afirman que se estaba preparando para acostarse cuando vieron una luz muy intensa, algo así como una estrella luminosa que cayó detrás de las colinas y que aparentemente no hizo explosión. Como hemos informado, hasta ahora la policía no ha logrado localizarlo. Mantengan nuestra sintonía y les daremos toda la información que nos vaya llegando. Seguimos con nuestra hora de música romántica. ¿Qué crees que puede ser eso? Algo fuera de este mundo, nena. Ya has oído que el objeto cayó del cielo. Ah, Will, es que nunca hablas en serio. Estoy hablando en serio ahora mismo. Te lo juro. Extraterrestre. Está bien, como ustedes quieran. Oye, Clint, ¿esa gente tiene alguna idea de lo que está buscando? Sí, un cohete. ¿Un cohete? Y uno de los grandes. No entiendo cómo esos tipos del gobierno han podido llegar. Sí, ¿cómo han llegado antes que nosotros? No lo sé. Eso nunca lo sabremos, pero te diré una cosa, no votaría por ellos en un concurso de popularidad. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque ese objeto ha caído en mi condado y ellos no permiten que me acerque, y eso no me gusta. Sí, tienes toda la razón. Ah, aquí estamos perdiendo el tiempo, vámonos. ¡Alan! ¡Alan Clayton! Clint Crawford, o debo decir Sheriff Crawford. Con Clint basta. ¿Cómo estás, Alan? Bien, bien. Oí decir que había sido elegido por gran mayoría sobre el viejo Slade. Te felicito. Gracias, Alan. Tú no conoces a mi ayudante, Ben Cross, el profesor Alan Clayton. Oh, mucho gusto. ¿Cómo está?
Alan era el jefe en el departamento de biología de la universidad antes de que tú llegaras aquí, pero yo creí que estabas en Cabo Kennedy. Oye, ¿y tú qué haces aquí? No me digas qué es uno de los cohetes que tú ayudaste a construir el que se ha estrellado aquí. No me sorprendería. No, supongo que han creído que deben tener un técnico al lado, por si acaso. Espero que te lleves mejor con esos tipos del gobierno que yo. ¿A dónde vas? No lo sé. Contesta la llamada. Enseguida. Bueno, supongo que las cosas marchan bien por aquí, ¿eh? No va mal. Tengo que ir a ver qué es lo que quieren los chicos del gobierno. ¿Por qué no vienes a casa una de estas noches a tomar una cerveza conmigo? Gracias. Puede que te tomen la palabra. Aldo Klein, encantado de verte. Alan. Sí, está bien, Pat. Llegaremos en 5 minutos. Cambio y cierro. ¿Qué pasa? Un par de chicos han sido atacados. ¿Dónde? En Hill Call. La chica está muerta. El chico aún vive. El tipo de la ambulancia no sabe si está muy grave. Ya sabes que la sangre hace ver las cosas peor de lo que son. Eso espero. Klein, ¿habías visto algo tan horrible como esa pobre chica? Su cara quedó destrozada. Va a ser difícil identificarla. Odio pensar en cómo lo van a tomar nuestros convecinos. ¿Quién puede hacer una cosa como esa? Ojalá lo supiera. ¿Qué diablos está pasando aquí, Klein? Fui al sitio donde cayó ese objeto y los hombres del gobierno no me han dejado pasar. Lo mismo me pasó a mí. Dicen que está en mi condado, pero fuera de mi jurisdicción. Alan Clayton me dijo que habíais venido hacia aquí seguidos por una ambulancia. ¿Qué ha ocurrido? Asesinato. A ella la hicieron pedazos. El chico apenas respira. ¿Quiénes son? Benny Williams y la chica de los Bennett. ¿Cuándo ocurrió? Anoche, no se sabe cuándo. ¿Alguna idea de quién lo hizo? No. Ninguna idea. Debiste ver la cara de esa chica. ¿Qué quieres decir? Te lo diré luego. Vamos a explorar un poco. Quiero tomar unas fotos. No, tratemos de encontrar alguna pista. Está bien, ¿dónde empezamos? Ven, tú ve hacia el norte. Tú busca en esa dirección y yo iré por el bosque. Y tened cuidado.
He encontrado algo. ¿Qué es? No lo sé. Ven a ver. ¿Qué pasa? ¿Habéis encontrado algo? Pues lo ha hecho. Vamos a verlo. Algo salió desde esa roca y vino hacia aquí. Mira esto. La tierra es más blanda y se ve mejor. ¿Alguna vez en tu vida has visto algo como eso? No, es la primera vez. ¿Alguna idea, Ben? Bueno, te diré lo que a mí me parece. Solo un lagarto dejaría una huella así. ¿Un lagarto caminando en estas tierras altas? Solo he dicho que se parece, pero esta es diferente. Es más grande, mucho más grande. Bueno, las huellas parecen venir de esa dirección. Ben, ¿por qué no vas a explorar hasta el final del camino a ver qué encuentras? ¿Eh? Está bien, Glenn. ¿Qué hago yo? Vuelve al coche y llama a Pat. Dile que traiga un poco de plástico para sacar un molde de las huellas. Dile que se dé prisa. Está bien. Espera, Wes. No digas nada de esto en tu periódico, por lo menos por el momento. Pero tú sabes que debo hacerlo. Te lo pido, por favor. Está bien, Clint. Solo por el momento. Sheriff, uno de estos días va a tener un disgusto si se pone delante de los coches. Hola, Clint. Hola, Darlene. ¿Qué hacéis aquí, chicos? Oímos decir que anoche hubo jaleo por aquí. Sí, así que pensamos en dar una vuelta por el lugar de los hechos. Pero la patrulla del Estado no nos ha dejado acercarnos. Tendrán sus razones. ¿A dónde vais ahora? A la cabaña a hacer una barbacoa y pasar un buen rato. Lo siento, pero tengo que pediros que os olvidéis de la fiesta y volváis a la ciudad. Oh, vamos, espere un momento. Mira, no tengo tiempo para quedarme aquí discutiendo. Tenéis que olvidaros de la fiesta, es todo. Espera un momento, Clint. El ser mi futuro cuñado no te da ningún derecho a decirme lo que debo hacer. No, no me lo da, pero el ser sheriff sí.
Habla como los sheriffs de las películas. ¿Qué va a hacer? ¿Darnos una hora para que salgamos del pueblo? No. Voy a darte un minuto para que le des la vuelta al coche y os larguéis de aquí. Estoy a punto de perder la paciencia. Pues yo ya he perdido la mía, amigo. Escucha, Rex. No me llames amigo cuando hables conmigo. Llámame sheriff. Y ahora largo de aquí. ¿Qué diablos le pasa a ese chico? Está furioso porque le obligué a volver al pueblo. ¿Encontraste algo? No, las huellas van hacia el este, pero las perdí donde empieza el terreno rocoso. ¿Hacia el este, eh? Sí, y vienen de la dirección donde cayó el cohete. Oye, ese cohete que cayó, ¿crees que puede haber alguna conexión entre las dos cosas? No, no lo creo. Vamos, tenemos trabajo. ¿Ha habido alguna llamada? Sí, una. ¿Pat ya viene en camino? Tardará un minuto. Bien. Clint, malas noticias. ¿Qué pasa? El muchacho ha muerto. Ah, es una lástima. Era un buen chico. Sí, es una lástima. ¿Quién le dará la noticia a sus padres? Yo lo haré. Ven, ve a poner un control donde está la policía del estado. Y no dejes que nadie se acerque a ese lugar. Que teníamos y ese estúpido sheriff nos lo ha echado a perder. Bueno, ya sabes cómo son esos tipos. Parecen simpáticos y de repente se sienten muy importantes. Vaya cara la suya. ¿Qué es lo que tu hermana ve en él, Darling? Es una larga historia. Él y Bob, ya sabes, el esposo de Joan, eran íntimos amigos y lucharon juntos en Corea. Luego a Bob lo mataron y Clint logró vivir. Esto parece que le unió a Joan. Y la verdad es que ahora ella está muy enamorada. Tú sí que tienes suerte. Vas a tener a un sheriff en la familia. Solo tardaré un momento, Pat. No, Pat. Hola, cariño. ¿Estás bien? Joan, lo siento, pero... No me lo digas. Tenemos que cancelar nuestra cita. No puedo evitarlo. Algo muy serio se ha presentado. Lo sé. Yo estaba en urgencias cuando llevaron a esos chicos. ¿Entonces los viste? Sí. Clint, ¿qué fue lo que les pasó? Eso es lo que voy a averiguar. Estoy muy preocupada. Dicen que ocurrió en Hill Col. Y Darlene fue allí esta mañana con unos amigos. Pues deja de preocuparte. Me los encontré y les obligué a regresar al pueblo. Por cierto, ¿por qué no le dices a tu hermana que deje de salir con el chico de los Arnold? Solo le causará problemas. Ya se lo he dicho. Y no me escucha. Será mejor que se lo digas otra vez. Lo siento, cariño. Tengo que irme. Te llamaré más tarde. Adiós, cariño. Cuídate mucho. No sé cómo la gente puede ser tan estúpida como para estropearnos nuestra fiesta. Supongo que creyeron que íbamos a montarnos en ese cohete que dicen que ha caído y volar con él. El sheriff debió tomarnos por espías. Pues yo no voy a dejar que él me diga lo que tengo que hacer. Cuando oscurezca, me iré al lago. ¿Venís conmigo? Por supuesto. Claro.
¿Y tú? ¿Vendrás? Claro que sí. Y creo que debemos invitar a todos los demás. Sí, cuantos más seamos, más nos divertiremos. Yo sé de alguien a quien podemos invitar. A Chris Jorre y a Judy Carter. Ellos están buscando algo que hacer. Quería preguntárselo, déjame pasar. Un momento, deja que Carla se lo pregunte, la idea fue suya. No, ella quiere preguntárselo porque el chico le gusta, ¿verdad, querida? Cállate, Carla. ¿Pero de qué estás hablando? ¿Es que no sabes que Darlene y Chris estuvieron enamorados hace 2 años? He dicho que te calles. Es verdad, ¿qué me dices? Estuvimos saliendo juntos. ¿Por qué? ¿Y por qué no me lo has dicho nunca? ¿No me lo has preguntado? Vamos, hombre, siéntate. De eso hace ya mucho tiempo. Espero que no hayas tenido ningún problema con la señora Peters por llegar tarde. No, la señora Peters no estaba cuando yo llegué. Me alegro. Oye, ¿por qué no voy a recogerte a las 7 y nos vamos a dar una vuelta o algo así? Eso hará que te relajes, mi vida. Podemos reunirnos con la pandilla y divertirnos un poco. Sí, supongo que ya hemos tenido bastante ajetreo por un día. Está bien. Saldremos los dos solos. Está bien, Judy. Adiós, cariño. Adiós. Oye, ni siquiera le hablaste. No fue necesario, le estaba hablando a Judy. Van a salir los dos solitos bajo la luz de la luna. ¡Cuánto te amo! Déjame enseñarte el camino. ¿Oíste toda la conversación? Todo lo que él dijo. Cuéntanos, nena, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo qué? Dile de mi parte que me importa un rábano lo que diga el departamento. Yo necesito aquí tropas del Estado para que me ayuden. Eso está mejor. Todo lo que hace esa gente es causarme problemas. El jefe de policía del Estado es un viejo amigo de Slade Potts y probablemente no te ha perdonado la derrota que le infligiste a Slade. Oye, Clint, odio mencionar esto ahora, pero... Un momento, Wes. Pat, quiero que llames a Clayton a la universidad y le preguntes si estará libre esta noche. Si no lo encuentras allí, llámalo a su casa. Pat, llama desde tu oficina, ¿quieres? Está bien, sheriff. Bien, Wes, veamos, ¿qué decías? Decía que siento hablarte de esto ahora, pero yo tengo un periódico que editar y tengo que publicar esa historia. Mira, Wes, esto tiene que ver con la seguridad de todo el Estado. Si se corre la voz sobre esto, empezará a cundir el pánico. Clint, yo tengo una responsabilidad con mis lectores. Y yo soy el responsable de su seguridad. Mira, Wes, todo lo que te pido es que no lo publiques hasta dentro de unos días. ¿Qué me dices? Está bien. Volveré a mi oficina. Ah, Wes. Esto es para el laboratorio del Estado. ¿Quieres, por favor...? Claro. ¿Algo más? Nah, es todo. Pero no olvides depositarlo allí. Quiero que empiecen con esto enseguida. No te preocupes. Nos veremos después. Sheriff, tengo al profesor en la línea. ¿Quiere hablar con él? Gracias, Pat. Hola, Alan. Tengo un problema en el cual tal vez puedas ayudarme. Dios, que has llegado. ¿Qué te ocurre? ¿Estás temblando? Es algo que no puedo explicarte. Nunca había sentido nada así. Tienes que controlarte, no pasa nada. Y el perder los nervios no va a ayudarte. ¿Pero crees que vamos a hacer? No vamos a hacer nada. Tenemos que vivir con toda normalidad, así que vamos a comer algo. No tengo el menor apetito. Pero lo intenté. Thank you.
Hola, Judy. Hola, Chris. Hola, Beth. Hola, Betty. ¿Qué vais a tomar? Hamburguesas y Coca-Cola. Supuse que estaríais en la movida. ¿Qué movida? ¿De qué estás hablando? De la fiesta de la playa. Rex y Darlene se van a reunir con los otros en el lago. Hay fiesta. Chris, ellos no saben el peligro que están corriendo. Ah, no te preocupes. La policía del condado no les dejará pasar. Pasarán sin que los vean. Ya sabes cómo es Rex. No, no lo sé. Yo no lo conozco tanto como tú. Oh, Chris, no seas tonto. Mira, Judy, a mí me importa un rábano lo que le pueda pasar a Rex Arnold. ¿Y qué me dices de Darlene y de los otros? Yo creo que debes llamar al sheriff Crawford. Él puede llamar a la policía del estado para que los busquen. Si les pasara algo, nunca nos lo perdonaríamos. Está bien. Llegáis tarde. Lo siento, pasamos a comprar esto. ¿Solo ha visto yo refrescos? Refrescos y alguna botella de ginebra. Ven, ayúdame. Sí, espera. Tira de ahí. Voy. Así, así. Bueno. Muy bien. Todo listo para la fiesta. El sheriff no está en su oficina. ¿Trataste de llamar a Joan? Sí, pero ya había salido del hospital. Llamé a su casa y tampoco estaba. Está bien. Será mejor que vayamos al lago a ver si la pandilla aún está allí. Lo que tú digas. ¡Ey! ¿Qué hago con todo esto? Creo que nunca había visto nada parecido a esto. ¿Por qué lo dices? Tiene algunas características familiares, pero también hay ciertas diferencias. ¿Diferencias? ¿De qué? De un lagarto, por ejemplo. Esto es lo que me recuerdan estas huellas. Qué extraño. Eso es lo que Ben me dijo. ¿Dices que trataste de seguir las huellas? Sí, pero las perdimos en el terreno rocoso. Oye, ¿quieres una copa? No, gracias. Estoy de servicio. No te importa si me la tomo yo, ¿verdad? No, claro que no. Thank you.
Hermanita, me voy al lago con Rex, Arnold y la pandilla. Dale. Oficina del sheriff, Dablon al habla. Ah, hola, Joan. No, no está aquí. Fue a casa del profesor Alan Clayton. Adiós. Entonces, ¿no estás seguro de a qué animal corresponde esta huella? No, pero me gustaría estudiarla con un poco más de tiempo. Está bien, Alan, pero tengo que saber algo lo antes posible. Está bien. Trataré de tenerte algo para mañana. Bien, te lo agradezco. Buenas noches. Buenas noches, Clint. Llamando a base. Unidad 1 llamando a base. Pat, estoy saliendo de la casa del profesor Clayton y me dirijo a Hill Cole. Unidad 1 fuera. Diga. Soy Joan Scott. ¿El sheriff está ahí? No, se acaba de ir. Oh, llamé a su oficina y no estaba allí. Gracias de todas maneras. Thank you.
¡Adelante, oficina del sheriff! ¡Adelante, oficina del sheriff! ¡Vamos, Pat! ¡Contesta! ¡Adelante, oficina del sheriff! ¡Contesta, Pat! ¡Por amor de Dios, que alguien conteste! ¡Contesta, Pat, por favor! ¡Contesta! ¡Que alguien conteste! ¡Por amor de Dios! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Contesta! ¡Contesta, Pat! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! Éxitos del momento y tenemos más. Vamos a ofreceros música para que los jóvenes bailen a su ritmo y muevan sus caderas. Ahí viene alguien. Son Chris y Judy. ¿Qué hacéis aquí? Hemos venido a deciros que os llevéis la fiesta a otro sitio. ¿Irnos de aquí? Estás loco. ¿Pero qué le pasa a todo el mundo? Eso es lo único que oímos. Haz esto, haz lo otro. Empieza a parecerme un disco rayado. Tenemos todo el derecho a estar aquí. Lo digo por vuestro propio bien. Ya estoy harto de recibir órdenes, amiguito. Así que sigue tu propio consejo y lárgate de aquí. Escucha, Rex. No, escúchame tú a mí. Nadie te ha dicho que vengas a darnos consejos. Esta es una fiesta privada y si no te gusta, lárgate. Yo solo trato de ayudar. ¡He dicho que te largues! Mira, amigo, no me empujes. Está bien, está bien. Déjalo ya. Escuchadme. Os lo digo por última vez. Correréis un gran peligro si os quedáis aquí. Fin del consejo. Vamos, Judy. ¿Estás bien, Rex? De todas formas, ha empezado a refrescar un poco. ¿Por qué no vamos a casa de Tommy? Él tiene piscina. Sí, vamos a mi casa. ¿Vienes, Rex? Marchaos vosotros si queréis. Yo me iré cuando me dé la gana. Pero tú tienes el coche, ¿recuerdas? Pues iros con Mickey. No te pongas así. Vamos, Carla. ¿Qué dices tú, Darlene? Creo que me quedaré con Rex. Vamos. Thank you.
¿Te duele mucho? No, es solo un arañazo. ¿Crees que un beso te curará? Creía que tu hermana era la única enfermera en la familia. Yo también puedo serlo. ¡Meteos en el coche! ¡Métete en el coche, rápido! ¿Qué vas a hacer tú? ¡Márchate! Thank you.
daño, ¿verdad? No. No es que sepamos mucho, pero ¿no crees que debimos decirles lo que sabemos? Puede que sí, pero el sheriff nos dijo que no se lo dijéramos a nadie, ¿recuerdas? Yo quise disuadirles, lo intenté. Oh, Rex nunca escucha a nadie. Bueno, supongo que el sheriff sabe lo que se hace. Eso espero. Oye, ese es el coche del sheriff. Yo no veo a nadie por aquí. Iré a echar un vistazo. Espera, Chris. No me dejes sola. Está bien, vamos. No, Judy. No mires. ¿Qué pasa? Es Ben Winterfell. Está muerto. Oh, Chris, vámonos de aquí. Chris. 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 Chris, Judy. Sheriff Cruffer, ¿qué le ha pasado? Eso no importa. ¿Dónde está Ben? En el coche. ¡Vamos al pueblo! Sí, señor. No me importa lo escasos que estén de personal. Yo necesito más hombres. Solo me han enviado dos para patrullar toda esta zona. Unos chicos burlaron la vigilancia y uno de ellos ha sido asesinado. ¿Qué se supone que debo decirle a sus padres? ¿Que la policía estatal no pudo enviar más hombres? No, por lo menos necesito 20. Estaré allí dentro de una hora. Bien. Pat, ven aquí. Quiero que vayas a esperar a esos hombres. Encárgate de que cubran todos los caminos. Aquí, aquí y todo este camino. Quiero toda la zona cubierta. ¿Entendido? Entendido. Pues en marcha. Yo iré luego. Sí, señor. Cariño, ¿cómo está Darlene? Se pondrá bien. La dejé en casa con el médico. La pobre está traumatizada. Durante todo el camino fue sentada a mi lado, sin moverse, como un autómata. No deberías estar con ella. Yo creo que... ¿Qué es lo que has dicho? ¿Sobre Darlene? No, no, no. Dijiste como un autómata. Clint, no lo entiendo. Espera un momento, cariño. La Gaceta West al habla. Clint, ¿ya puedo publicar algo? No, aún no. Pero hay algo que puedes hacer por mí y conseguirás la mejor historia que hayas publicado. Quiero que te pongas en contacto con Morris Stone. A estas horas no estará en su almacén, pero estoy seguro de que lo encontrarás. Me encargaré de eso, Clint. Adiós, West. Alan, no esperaba verte esta noche. Bueno, después de pensarlo mucho, creí que debía hablar contigo otra vez. ¿Podemos hablar a solas? Claro, Joan, si a ti y a los chicos nos importa... Iremos a tomar un café. Bien, Alan. ¿De qué se trata? Clint, me temo que no fui enteramente franco contigo la última vez. Para serte sincero, tan pronto como vi aquella huella, yo tuve idea de qué criatura se trataba. ¿Por qué no me lo dijiste? Trataré de explicártelo. Cuando yo estaba en Cabo Kennedy, estuve trabajando en investigación espacial. Era un trabajo de alto secreto, así que yo tenía que consultar con algunas personas antes de darte a ti la información.
Así que lo que estás diciendo es que esa criatura o lo que sea está conectada con el programa espacial del gobierno. Eso creo. Verás, nosotros trabajamos en un proyecto llamado Revelación. El propósito del proyecto era tratar de medir los efectos de la radiación cósmica en los animales vivos. Así que enviamos ese cohete al espacio, y ese cohete contenía vida, pero no humana. Contenía 40 especies diferentes de vida animal. Pero cuando llegó a las 300.000 millas de distancia, eso es más allá de la Luna, perdimos el contacto. Bueno, después de 3 meses perdimos toda esperanza y lo dimos por desaparecido. Y de repente, anoche, una de nuestras estaciones de rastreo lo detectó reentrando en nuestra atmósfera. Lo más extraño de todo es el periodo de tiempo que ha transcurrido, más de 6 meses. ¿Y luego qué pasó? Tú conoces el resto. El cohete fue a caer en las afueras de este pueblo, por eso nos dejaron acercarnos. Y por eso te llamaron a ti. Clint, yo nunca podría describirte el horror de lo que encontramos dentro de la cápsula. Nunca podré olvidar el aspecto de aquellas mutaciones. ¿Aún estaban vivos? Algunos. El resto había sido devorado por una cosa gigantesca. Sí, yo me encontré con esa cosa esta noche y casi me mata. Él ha matado 4 veces, pero no lo hará otra vez si yo puedo evitarlo. Chris, tú y las chicas podéis entrar. Chris. Sí, señor. Tu padre es dueño de una compañía de construcciones, ¿verdad? Sí, señor. Esta es una lista de las cosas que necesito. ¿Puedes conseguírmelas? Sí, no hay problema. Bien, reúnete conmigo en el cruce del oeste lo antes posible. Sí, señor. ¡Hey, Chris, espérame! Clint, ¿tienes algún plan? Sí. ¿Alguna vez has cazado patos? Cazar patos, claro. Entonces ya sabes lo que es un señuelo. Pero te importaría explicarme eso un poco más. Te lo contaré por el camino. Joan, te dejaré en tu casa. No, voy a ir contigo. No me quedaré aquí pensando en lo que te estará pasando a ti. Voy a ir y estaré a tu lado. Está bien, vámonos. Eso nunca se sabe. Me estoy cansando de estar aquí. ¿A qué hora dijo que vendría? No tardará mucho. Las tropas del Estado han bloqueado los caminos de toda la zona. Bien. Ya son las 11. Debería estar aquí. Ahí viene. ¿Cómo va todo? La zona está más cerrada que un tambor. Bien. ¿Qué me dices, Wes? ¿Lo tienes todo? Todo menos una cosa. ¡Joan! Odio tener que pedirte esto, pero hay un pequeño favor que podrías hacerme. Wes no ha conseguido... Siento llegar tarde, pero algunas de las cosas fueron difíciles de encontrar. Está bien. Ponlas en el coche de Wes. Sí, señor. ¿Chris? Sí, señor. ¿Por qué has traído a Judy contigo? ¿Por qué no la dejaste en su casa? No quise entretenerme. Pensé que usted querría esto inmediatamente. Está bien. Quédate en el coche con ella. Sí, vamos, señor. Todos en marcha. Thank you.
qué quiere Clint todas esas cosas? No tengo la menor idea, nena. Thank you.
Apuesto que la NASA nunca creyó que acabarían con el monstruo de esta manera. ¿Estás bien, cariño? Sí, pero mi uniforme ha quedado hecho un desastre. Te compraré todos los uniformes que quieras.